Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Todo bien? Espero que sí. Acá estamos de vuelta en otro retro gameplay en la dimensión de Vicious Punk con su amigo Vicious Punk. En esta ocasión vamos a jugar al Mortal Kombat 2. Sí, el otro día jugamos al Mortal Kombat Armageddon de PlayStation 2. Y bueno, este es un poco más sencillo, pero es muy meritorio porque es un juego de Master System de 8 bits y es original, no es un hack game. Juego que fue muy popular en Brasil y que sorprende mucho por las animaciones de sus personajes. Bueno, sin más, vamos a darle start para empezar la partida. Vamos a dejarlo a Eneas en Easy. Tiene 8 personajes. A ver, tenemos a Jack, Scorp, Reptile. Kitana, Milena, Sub-Zero, Scorpion, Samsung, Liu Kang. Bueno, vamos a usar a Liu Kang para empezar. Falta Baraka. Falta Johnny Cage. Serían los que faltan, los restantes. Faltan dos personajes, está bien. Pero lo peor no es eso. Porque están bastante bien animados los personajes para ser de 8 bits, como están viendo. Los movimientos están re bien. Pero el principal inconveniente es que solamente tiene dos escenarios. Este que es la armería y el puente. Bueno, ganamos con Liu Kang. Si no fuera por eso, aunque sea tuviera dos escenarios más. Dos escenarios más estaría, pero muy bueno para ser de Master System. Así todo tiene una muy buena jugabilidad. Un juego que se deja jugar. Es bueno. Alguno que otro poder resulta difícil de hacer. Por ejemplo, el Liu Kang tenemos que hacer dos veces para adelante y el A y el B juntos para hacer el poder. Porque no solamente tener dos botones. No me salió el Fatality. Dos botones el Master System y el estar en la máquina. Era difícil hacerlos. Bueno, yo lo tengo en el joystick, ¿eh? El estar lo tengo a mano. Porque lo configuré en el joystick. Estamos jugando en un emulador, no en la máquina original. Me ganó el round este desgraciado de Reptile. Es bastante parecida a la versión de Mega Drive, ¿eh? Se respetó el tamaño de los sprites, el tamaño de los personajes. Como les digo, lástima que solamente tenga dos escenarios. Un juego que para un coleccionista vale oro, ¿no? El original, ¿no? Con la caja y todo. Esto es obra de Tectoy, porque fue tan popular en Brasil el Sega Master System. En vez del Family Game fue popular el Master System en Brasil. Gráficamente un poco superior al Family Game. En cuanto a gráficos, sí, un poco inferior en el sonido, ¿no? Pero gráficamente y en colores salta a la vista que está bastante mejor que el Family Game, aunque es de 8 bits, ¿no? No significativamente, tampoco es muy superior, es cuestión de gustos, ¿no? Después se daría vuelta a la tortilla, se daría vuelta a la historia con el Super Nintendo, que era levemente superior al Sega Mega Drive, también era cuestión de gustos, ¿no? Ahí me repusieron. En realidad con Liu Kang no sé jugar muy bien en este. Sí, la versión original en el 2 de Mega Drive y de la máquina recreativa. Ya no sé cómo es la patada bicicleta, no me sale ni un pedo. No me ganas, bueno, no importa. Vamos a elegir Scorpion ahora, ya que me ganaron. Vamos a elegir a Scorpion. No sé si llegaré a la final, pero bueno. Scorpion.
la siempre peligrosa Milina, Milena. Siempre fue un dolor de huevos luchar contra Milina, Milena o Milina, como quieran decirle, en todas las versiones, porque salta, desaparece, es difícil agarrarlo con las patadas, como eso, por ejemplo. Ven acá, está menguado por los movimientos de 8 bits. Pero es un rival a tener en cuenta esta bruja del Averno. ¿Así me sale Fatality? No, me salió la puta madre, se me fue para atrás el muñeco. Contra mi archienemigo Sub-Zero. Ya me puso de entrada. Tiene buena jugabilidad, pero como les digo, siempre los mismos dos escenarios. Creo que ni siquiera en la final, porque ya llegué a la final en otra ocasión. Así que bueno. Justo este truco, no sé si llamarlo truco, este sistema de, para ganar acá con Scorpion, porque es el poder más fácil de hacer a veces. No sé con facilidad se gana estos turros. No pude hacer la Fatality, murió de una. Ahí está, contra Kitana. También siempre peligrosa Kitana. Ahí aparece el programador. Tendría que decir oh, y, pero no dijo nada. Pero se agradece que aparezca, es un buen detalle. Para el Sega Master System. Comparándolo con los hacks de Family Game o NES, Family Game más que nada, está muy bueno. Lo que tiene los hacks de Family Game, que tiene todos los escenarios en teoría, pero los movimientos son muy paupérrimos, deja mucho que desear. Por ejemplo, la bola de hielo no congela, pega como una duca ni cosas así acá. No me dio tiempo a hacer la Fatality. Y cosas así, ¿no? Los movimientos salen más que nada al azar. Y el ruido, el diseño de los personajes está bastante muy por abajo de esta versión. Pero sí, los pocos escenarios que tiene también están bien hechos los de este juego. En Family Game. Bueno, el 2 de Family Game todavía no lo jugué. Lo tendría que buscar, descargarlo y probarlo. Y hacer una comparación. Estaría bueno eso. ¿Qué les parece? Ahí está. Le hice el Fatality. Vamos. Me salió por fin. ¿Ven? Que hasta tiene Fatality, ¿no? Oh, qué Fatality, pero es una Fatality. Se agradecía en esa época, ¿no? Tenías tu versión de 8 bits para Master System con Fatality y todo. A este le sale la bicicleta, ¿cómo la hace? Fuiste, Liu Kang. Tomá. Hizo otra vez la Fatality, hijo de puta. Me salió dos veces seguida. Es A, B y juntos. Y para arriba. Ahí más o menos unos pasos. Como el original, ¿no? Directamente contra Samsung. Tiene las metamorfosis en los otros personajes del torneo, como corresponde.
Como corresponde a mí, me tenés que dejar ganar. Ahí está. Encima, miren el pasito, ¿no? Parece que está bailando una cumbia de las más pedorras. Sin ofender a los que les gusta la cumbia. A mí alguna que otra capaz que me guste, pero... No parece karateka, parece que está haciendo un pasito ahí medio de salsa, de cumbia bachatera, no sé. El Samsung. Se ofendió por lo que le dije. No te ofendas, Samsung, que hoy estoy a morir paz, tranquilo. ¿Eh? No me vas a poner en violento. No evoques al punk ahí en mí. Dale, la concha de tu madre. Se me sale. Tomá, por puto. Arde en el infierno. Bueno, no quisiste ir al asilo. Te vas al infierno. ¿Qué vas a? No se puede todo en la vida. Ahora contra Quintaro. Mini Quintaro. Aunque no es tan enano como el de la versión de... De Family Game, ¿no? Dale, dale, dale. Dale. Pero la concha de tu madre. Dale, tiral. Me cago. Esto va a estar heavy metal, ¿eh? Esto va a estar heavy metal. Pero la puta madre que lo parió, güey. ¿A quién puedo utilizar? Bueno, vamos a usar a Sub-Zero. A ver, capaz que con Sub-Zero le podemos ganar. Y llegar hasta Shao Kahn. Y vencerlo y pasar la final. Y terminar el video. No creo que pueda hacer esto con este. No me deja hacer los poderes. Tengo que alejarme. Toma. En vez de pegarle el gancho, tendría que pegarle la patada. No, pero con Sub-Zero puede funcionar, eh. Él agarré más o menos. Si le agarro el timing, puede funcionar con Sub-Zero. Dale, pero hace el poder, hijo de puta. Ahí está. No me deja. No me saca nada de energía. No. Dale, la concha de tu madre, dale. Dios. Voy a intentar una vez más con Sub-Zero, ¿eh? No, la patada le saco una mierda tampoco. El gancho le saco un poquito más. Lo tengo que alejar bastante de mí. Y en el aire como pega. ¡Dale! ¡Toma! Darle una patada en el aire ahí cuando cae. ¡Salí de ahí, hijo de puta! Hacele, dale, dale, haz el hielito. Haz eso. Hielito. Las patadas en el aire, esas pueden funcionar. Dale, pelotudo de mierda. Lo teníamos, pero... Tu incompetencia me hizo perder Sub-Zero. Lamentable. Vamos que podemos. Dale, saltar rápido, hijo de puta. Tira el hielo bien. Es difícil hacer el hielo con este. Toma. 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 No. No.
¿Qué hago? Voy a probar una vez más con Sub-Zero, después los últimos créditos con algún otro, porque como el que más fe me tengo, ¿eh? Si le agarro el timing le puedo ganar. Pasa que es lento para tirar las patadas también este hijo de puta. Una más, una más. No, hijo de puta, no, no, no. Último round. No, me recagó la concha de mi madre. Dos créditos. Bueno, voy a cambiar de personaje. Voy a usar a Reptile. Pero a ver, revancha. Si no le gano, voy a hacer otra partida exclusivamente de acá hasta ganarle. No. Ya se cebó. Ya no hay quien le gane. Qué hijo de puta. No, con el escupitajo de este pelotudo. No, qué hijo de puta. Es el último crédito. Y lo voy a volver a usar con Sub-Zero. Y bueno, este sería el final del gameplay. Si pierdo con Sub-Zero, nos estaríamos despidiendo hasta el próximo nivel, hasta el próximo video. Así que vamos, fight. Bueno. Se cebó. Bueno. Perdí. Hasta acá llegamos en el Mortal Kombat 2 de Master System. Espero que se haya gustado el video. Un beso y un abrazo para todos y nos vemos en el próximo.